Saludos, queridos amigos. Estamos nuevamente en este subprograma, complacidísimos de tener un nuevo invitado. Y qué más que aquí en este subprograma entre Artistas Radio y TV con nuestro queridísimo Armando Luna. Hola, ¿qué tal? No, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad. Vengo desde muy lejos y para que nos reciban así, en verdad estamos bien contentos y agradecidos aquí en Guadalajara. Esta es tu casa, bienvenido. Y la verdad a mí me complace mucho tenerte aquí, una gran carrera artística, una gran trayectoria en la música regional mexicana, ¿no? Así es, sí, mi carrera ya como solista llevamos 5 años, llevamos 2 cortes de la música de Armando Luna que venimos promocionando uno de hecho hoy. Este primero se llama Me Equivoqué, compositor de Abacú Cruz allá en Ciudad Juárez. Donde venimos de la frontera. Mandamos un saludo a toda la gente de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez El Paso. Esta canción la grabé y se grabó el video allá en Cancún, Quintana Roo, en la Riviera Maya, en un lugar mágico, un lugar espectacular, que es en la casa del señor Juan Gabriel. Entonces ahí empezamos nuestra carrera como solista. Y se me dio la oportunidad de estar en el famoso estudio de la lotería donde se grabó La Frontera con Julián Álvarez y el señor Juan Gabriel. No, mira, que la verdad, qué padre la trayectoria y la carrera que tienes, ¿no? Y, sí, pues y... hemos tenido mucho trabajo, mucho esfuerzo para poder lograr hacer estas producciones. Entonces, bien bendecido por lo que me ha pasado y hasta ahorita. Yo creo que hemos trabajado muchísimo, tanto yo como todo mi equipo que me sigue. Hemos trabajado muchísimo y se nos están dando los resultados. Pues muy bien, Armando, y la verdad que, pues mira, se nos fue el queridísimo Juan Gabriel, pero aprender de estos maestros, ¿no? Y qué oportunidad para ti, para tu carrera. Y que te veo joven, no sé si nos puedes regalar tu edad. Tengo 26 años. 26 años, ¿no? Pues todavía toda una vida por delante y seguramente vas a triunfar mucho en esta carrera. Sí, hemos hecho un esfuerzo bien grande, de todo el equipo de Armando Luna, tanto como los compositores, los arreglistas, la gente donde cuando voy grabo la canción, los que me han apoyado aquí en Guadalajara, venimos de Monterrey también a hacer gira de medios, entonces andamos echándole muchas ganas. Es un poco difícil, pero pues es lo que nos gusta hacer, ¿no? Es lo que nos apasiona y desde El Paso y Ciudad Juárez andamos acá trayendo la música de Armando Luna. Eso. Y dime, Armando, ¿y para ti por qué nace la música en tu vida? Pues es algo bien raro, mira, porque en mi familia no hay ningún músico, entonces yo creo que yo nací así ya por el gusto de la música. Cuando yo tenía más o menos aproximadamente unos 12, 13 años, empecé a tocar el cello y la viola en una orquesta allá en las escuelas del Paso, ofrecen ese programa. Entonces yo empecé ahí y toqué más o menos por unos 6, 5 años en una orquesta. Pero cuando yo empecé a salir ya en los antros, ya tú sabes, allá en Ciudad Juárez, vi una banda y me encantó tanto como los trajes, los instrumentos, el sonido. Y yo siempre quise, cuando lo vi dije, yo quiero portar un traje de banda, yo quiero subirme a cantar, me apasionó tanto. Entonces, pues así es cuando se me dio el gusto por la música, siempre ha sido así. Te vuelvo a decir, no hay ningún músico en mi familia, no hay nadie de parte de mi madre y de mi padre, no hay ninguno, soy el primero. Entonces yo, como te digo, yo siento que yo nací con la pasión a la música. Y aparte también tienes conocimientos de instrumentos, ¿no? Sí, duré, como te digo, 5 o 6 años tocando, siendo dirigido por un maestro. Entonces ya hasta la prepa yo dejé de tocar, sí, de estar tocando, porque me metí a estudiar mi carrera profesional desde la prepa. Soy técnico en laboratorio allá en El Paso, Texas, entonces chocaba mucho ahí la música con mi profesión, entonces pues yo decidí por la profesión, pero la música me siguió. Mira, ahorita andamos acá promocionando mi nuevo tema y pues no hay nada más que echarle ganas, dale para adelante. Así debe de ser. Uh-huh. Y bueno, pues ahorita no detenernos, aunque tenemos la situación del COVID, pero
Exacto, sí, Hay que buscar como la manera de salir, de ¿no? salir adelante. Así es como te comento, o sea, yo soy técnico en laboratorio allá en El Paso, Texas, entonces yo estoy bien empapado con Con lo que todo está este pasando, tema. así es. Y pero pues también no podemos dejar lo de la música aparte, entonces decidimos de Buscar lanzar ese alguna tema, de manera. lanzar este tema ya lo teníamos grabado hace tiempecito, de lanzarlo y lanzarlo con todo, porque creo que es una canción que le queda a mucha gente y quiero que todo México, Estados Unidos conozca esta canción, porque es un mensaje, es un tema bien ranchero, pero deja un mensaje muy bonito de la familia, deja un mensaje de ser agradecidos con los padres, con los abuelos de nuestras raíces y más que nada enviarlo en estos tiempos tan difíciles que están pasando, que en verdad estamos sabiendo quién está en el apoyo de uno. Entonces yo creo que fue un tiempo que quedó perfecto y para poder lanzar este tema y que lo conozcan aquí en Guadalajara. Perfecto, pues, ¿qué te parece si vamos unos cortes comerciales y regresamos con la sorpresa que traes para nuestro público Perfecto. y Perfecto, que parece perfecto. conozcan más de Armando Luna? Desde Ciudad Juárez, arriba Juárez. Arriba Juárez, señores. Y bueno, queridos amigos, pues un saludo también por allá en El Paso, Texas, a todo Estados Unidos, México lindo y querido también. Besos y abrazos para todos ustedes. No dejen de escucharlo. Armando, recuérdanos tus redes sociales antes de ir a un corte para que nuestro público igual este vaya entrando a tus redes, te Claro, busque. mis redes sociales es Armando Luna en todas. Instagram es Armando-Luna, pero Luna tiene dos U's. Entonces es Armando-LUUNA. Ah, ¿Okay? perfecto. ¿Igual en las otras redes? Sí, no, en las ¿Redes? otras redes es nada más Armando Luna. Es Armando Luna y va a Normal. aparecer así es. Ah, perfecto. Pues ya escucharon, amigos, también digo, en las plataformas podemos buscar tu Igual, así música. es, están en todas las plataformas digitales, ya están disponibles para su descarga. El video, pues en YouTube, en mis redes sociales también está el video oficial que estamos de Palabras Más, Palabras Menos. Así que pueden descargar la música de Armando Luna, los videos. También tengo unos videos que hicimos unas sesiones en vivo. Yo canto con banda, pero esta vez quisimos ahí mezclar un poquito más, entonces grabamos con un norteño, con tololoche, una tarolita, entonces algo diferente, para también ofrecer algo diferente a la gente. Ah, pues qué excelente. Pues ahorita les vamos a dar, de hecho, una gran sorpresa que Así es, nos has así es. traído aquí a Desde esta tu Juárez, ¿eh? casa Desde y desde Juárez. Juárez. Pues amigos, no se muevan, ya escucharon a Armando Luna, búsquenlo en redes sociales y ahorita continuamos, regresamos para darles esta gran sorpresa. ¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, ya estamos aquí de regreso en este su programa Entre Artistas Radio TV con su servidor César Suri. Y bueno, también con nuestro invitado Armando Luna, que ahora sí les traemos una gran sorpresa a nuestro público. Así Y aquí es, tienes. desde Banda La Real, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Eso, ya nomás. Qué bonito está, ¿eh? ¿El Pues. muchacho o la No, 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 la tuve, la tuve. turba? El muchacho no, El muchacho luego se no. chivé y pues no. Bueno, amigos, pues
Les vamos a dar esta gran sorpresa, nos vas a cantar algo, bueno, a tocar algo. Sí. Nos vamos con la canción de promoción, que se llama Palabras Más, Palabra Menos, con mucho gusto. Está la mitad para que la otra mitad la escuchen ahí, que vayan y vean el video, que vayan y escuchen la canción. Está muy bonita la canción, compadre. Ciudad Juárez, Banda La Real, compadre Armando Luna, dice más o menos así. Palabras más, palabras menos, no soy tan bueno, pero sí de cero. Las enseñanzas y los consejos en esta vida los aprovecho. No he sido pobre porque he tenido amor del bueno y mucho cariño. Junto a mis padres y mis hermanos, el buen ejemplo he recibido. Nunca faltaba un taco en la mesa de buenos frijoles y queso de rancho. Y aunque no había pa' lujos, siempre había pa' un buen taco. Agradezco infinitamente a mis padres y abuelos por lo que me han dado. Ahí quedó la mitad para que vayan y chequen la otra mitad en todas las redes sociales, en YouTube y escuchen la canción completa, compadre. Venga, ya escucharon, amigos. No dejen de buscarlo porque qué gran canción. Y la verdad ya tengo ganas de escucharla completa. Sí, como te digo, es una canción muy ranchera, es una canción muy, muy llegadora, con un mensaje muy bonito. Y el video, pues más que nada, hecho con toda la mano, el productor Jesús Ochoa, que fue el videógrafo de Juan Gabriel los últimos 3, 4 años que el señor vivió. Entonces, él es el que me apoya en todo eso de mis producciones. Y como te digo, en este video salen muchas personalidades del medio. Del medio de la rama que yo canto, como el señor Germán Lizárraga, como Pancho Uresti, Max Peraza, está Roberto Junior, está el señor Jorge Medina, está Cheque, que es el tubero Julián Álvarez. Entonces, estos artistas me apoyaron para que este video saliera adelante y tiene una historia muy buena. Perfecto, pues hay que encaminarnos a verlo Sí, sí, y sí, sí. recordarles entonces al querido público, Armando Luna en tus redes sociales y en Instagram, Armando Luna con W. Así es, Armando-LUNA. Perfecto, pues ya escucharon amigos, no hay excusa para ir a buscarlo en sus redes sociales y conocer más de su música, sus otros sencillos que se has tenido y este nuevo, palabras más, palabras menos. Así es, y ahí en unos mesecitos más, vamos a seguir sacando más cortes, más producciones para toda la gente que quiere escuchar más música de Armando Luna, con mucho gusto, y muchas gracias a toda la gente de Guadalajara, muchas gracias por la entrevista, por el espacio, y aquí vamos a andar, aquí vamos a andar, molestando, dando lata, Claro que entonces, sí. muchísimas gracias por todo. Y bienvenido Armando, cuando gustes venir nuevamente a Guadalajara, traigas más sencillos nuevos, música nueva, presentaciones ahora que pase todo esto. Si te vienes a presentar acá, esta siempre es tu casa. Bienvenido aquí a promocionar más de Armando Armando Luna. Luna, sí, no, muchas gracias por el recibimiento. Ya me siento de aquí, de Guadalajara. Entonces, contigo, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tomar importancia a alguien que viene desde la frontera y más que nada dejarme presentar la música. Eso, y la frontera number Así es, arriba Juárez, diría one. Juan Bien. Gabriel. Pues un saludo a todo El Paso, Texas, a Juárez, saludos a todo México, Estados Unidos y a todos ustedes televidentes que nos están viendo el día de hoy. Estuvimos con Armando Luna. Gracias, querido amigo, por estar aquí en este tu programa. Desde Chihuahua, Juárez y El Paso, Texas, les agradecemos a Armando Luna, su equipo. Gracias a todo su equipo que viene con él también. Y a ustedes amigos, y recuerden, no es un adiós, es un hasta luego, porque nunca decimos adiós aquí, Así porque es. siempre Hasta estaremos con luego. nuestros televidentes nuevamente. Gracias amigos, nos vemos la próxima. Recuerden, Armando Luna, búsquenlo y busquen en todas las plataformas digitales de música, así como en YouTube, para que escuchen palabras más, palabras menos. Nos despedimos.